Ocho. Jairo, anda a prender la luz, chabón. Chabón, ¿qué? ¿Anda a prender la luz? Chabón, Jairo, anda a prender la luz. Vos sos más grande, pon. Anda a prender la luz, chabón. Una Suaria se da cuenta de que su Alexa comienza a hacer unos ruidos bastante aterradores. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Qué pido? ¿Qué? Era la tercera vez que le escuchaba susurrar, pero no entendía bien qué decía hasta que me acerqué y estaba rezando. O sea, o lo que entendí es que estaba rezando. Pero ¿por qué chingados Alexa estaría susurrando y rezando cuando jamás le di esa orden? Dice, en ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús en caso de venir. Las cámaras de seguridad del jardín de una casa en Estados Unidos logran captar a un escalofriante ser humanoide que deambula por el sitio. Este es el documento. En una casa, los habitantes llevaban tiempo al ver el fantasma de un niño que recorría los pasillos y las habitaciones. La presencia cada vez era más constante en aparecer. Una noche, uno de los miembros de la familia es testigo de algo extraño en su habitación, así que decide grabarlo. Lo que registra es sumamente escalofriante. Vamos a verlo. Uno de nuestros seguidores nos envió el siguiente video que fue tomado en el metro de la Ciudad de México, donde al pasar por las vías en un vagón se ve algo bastante escalofriante. Este es el documento.
Ramón Good de Monterrey nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su casa suceden eventos paranormales constantemente. Un día que estaba haciendo su tarea de la universidad, comenzó a vivir momentos verdaderamente escalofriantes y todos los registró en video. Vamos a verlo. Son las 10:30 de la noche y estoy haciendo tarea y estoy en mi casa. Y hace rato escuché ruidos atrás en el cuarto de mi hermana y estaba viendo que se mueven cosas solas. No quiero ir, estoy aterrorizado. No sé quién está ahí. ¡Ey! Y estoy... Esa luz no estaba prendida. Estoy asustado. Ay no, mejor no. Unos jóvenes graban los eventos paranormales que ocurren en una de las habitaciones más embrujadas que se han registrado en video. Lo que ahí ocurre es simplemente aterrador. Este es el documento. Cuando quería sacar hacía corte de cosas. Más encima yo lo vi que te quedabas mirando con una cara de orto. Si no, lo agarramos toda piña y fue. ¡Ey, guacho! ¡Sí! Dale. Ven ahí, no fui yo. Dale, vamos. No cerró. Prende la luz, Jairo. Jairo, anda a prender la luz, chabón. Chabón, Jairo, anda a prender la luz. Vos sos más grande. Pon. Va a prender la luz otro. Una familia que va de visita a unas cascadas de pronto graba en un lugar específico cómo emana de ellas una criatura oscura impresionante. Vamos a verla. Esa queda de agua. Mucha agua. Mucha fuerza. Muita força.
Leo Torres subió en su cuenta de TikTok un registro impresionante. Mientras hacía una exploración urbana a un lugar abandonado, al recorrer el lugar capta algo impactante. Este es el documento. Explorador, al ir a una construcción abandonada, se encuentra con lo que parece ser un indigente que es tan aterrador que nos hace pensar que no era de este mundo. Este es el documento. Печка раньше была, типа такого что-то. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.